En Las Delicias de Maite cocinamos cheesecake de chocolate sin horno. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Empezamos triturando las galletas Oreo en una batidora o picadora o procesadora de alimento, o si queréis, a mano con un rulo de cocina. Cuando la galleta está empicada, lo ponemos en un bol y le añadimos la cuchara de mantequilla fundida, y esto lo tenemos que mezclar muy pero que muy bien. El molde que vayamos a utilizar, como veis, yo lo he forrado con papel de horno para que luego sea más fácil desmoldar. Le ponemos la base de galleta y lo ponemos lisito todo lo que podamos. Luego lo metemos en el frigorífico hasta que nos haga falta. En un bol ponemos agua fría y añadimos la hoja de gelatina para que se vaya hidratando mientras que hacemos nuestra tarta, nuestra cheesecake de chocolate. En otro bol vamos a poner el chocolate negro en trozos y lo vamos a meter en el microondas en modo descongelación para que se funda, pero de esta manera, a la manera de ponerlo en modo descongelación, no se quemará nuestro chocolate. En un bol grande ponemos el queso de untar o queso crema y el azúcar glass, y esto lo vamos a batir muy pero que muy bien. Una vez que lo tengamos bien batido, vamos a añadirle el chocolate fundido. Y luego volvemos a batir, que se mezcle bien estos tres ingredientes: el queso crema, el azúcar glass y el chocolate negro fundido. Esto ya va oliendo de maravilla. En otro bol vamos a montar la nata. La nata, contra más fría esté, más fácil va a ser a la hora de montar. Y si el cuenco también está frío, muchísimo mejor. En el microondas vamos a calentar el medio vaso de leche y ahí vamos a disolver las hojas de gelatina, que tienen que estar ya hidratadas. Una vez que esté bien disuelta la leche con la gelatina, se lo añadimos a la nata y volvemos a batir para mezclar bien estos dos ingredientes. Le vamos a poner la nata a la mezcla anterior que hemos hecho de chocolate y con movimientos envolventes vamos a mezclarlo todo. Sacamos el molde del frigorífico, que ya la galleta tiene que estar durita, y añadimos la masa de la cheesecake de chocolate. Esto ya tiene una pinta estupenda. Le damos unos golpecitos en la mesa para que le salga la burbuja de aire y luego lo metemos en el frigorífico de 3 a 4 horas, o si es de un día para otro, muchísimo mejor. Y ahora vamos a hacer el ganache de chocolate. Vamos a poner en un bol la nata con trozos de chocolate negro. Lo metemos en el microondas
un minuto aproximadamente, hasta que se funda el chocolate y se puedan mezclar bien las dos cosas. Una vez que esté bien mezclado la nata y el chocolate y esté templado, sacamos del frigorífico el molde y ponemos el ganache de chocolate por encima de nuestra tarta. Esto lo vamos a extender por toda la tarta, toda la superficie de la tarta. Vamos a ponerle el ganache de chocolate y luego volvemos a meter en el frigorífico hasta la hora de servir. Contra más lisito, muchísimo mejor. Cuando llegue la hora de servir, sacamos, desmoldamos y decoramos con una frambuesa o decoramos con lo que vosotros hayáis elegido. Y ahora vamos a lo que estamos todo el mundo esperando, ese maravilloso corte. ¿Vais a ver? ¿Estáis preparados? Pues mirad, es toda una maravilla esta tarta que hemos hecho. Súper fácil y rápida de hacer y tiene una pinta espectacular. Pero lo mejor es cómo sabe. Solo te puedo decir que esta es de esas tartas que repites una y otra vez. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta cheesecake de chocolate sin horno. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.